Buenos días a todos, bienvenidos a la segunda edición de Joint, las jornadas de innovación educativa y tecnológica de la Red de Universidades Anahuac. Este es un evento diseñado especialmente para los docentes de la comunidad de ANAHUAC, donde buscamos acercar temas relacionados con metodologías pedagógicas, competencias digitales, calidad y evaluación del aprendizaje, formación integral y estrategias de administración del tiempo. Todo esto en el contexto de la enseñanza virtual e híbrida. Antes de presentarles a nuestro ponente, quiero explicarles cómo funcionará la dinámica de preguntas y respuestas. Durante toda la sesión, podrán escribir sus preguntas en el chat. Nosotros iremos recopilando las preguntas de todos y al final tendremos un espacio para que el ponente nos ayude a responderlas. Pues bien, quisiera presentarles y dar la más cordial bienvenida a nuestro ponente, el doctor Luis Medina quien nos presentará Educar en Contingencia: un análisis desde lo pedagógico, psicológico y tecnológico. Luis estudió la licenciatura en pedagogía en la Universidad de Anáhuac, México, y es egresado del programa Vertice Anáhuac. Posteriormente, cursó la maestría en investigación y desarrollo de la educación en la univers Universidad Iberoamericana y el doctorado en evaluación educativa en la Universidad de Anáhuac, México, en conjunto con la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, se encuentra finalizando la maestría en estadística por la Facultad de Actoría en la Universidad de Anáhuac, México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como candidato y al Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE. Ha realizado labores docentes en distintas instituciones, entre ellas la Universidad de Nahuatl, México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Hebraica. Es coordinador del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Iberoamericana, Sede Ciudad de México. Bienvenido, bienvenido Luis, el espacio es tuyo. Te pido por favor activar tu micrófono, video y compartirnos tu pantalla. Muchísimas gracias Ana Paola de verdad por la oportunidad. Es un gusto de verdad poder estar con ustedes nuevamente en este espacio que para mí de verdad es eh, yo creo que el evento más importante de formación que tenemos como red de universidades Anáhuac. Entonces desde ya también felicitarles por este esfuerzo y también a todos los que están ya conectados. Pues agradecerles eh, el poder estar aquí el día de hoy, lunes a las 9 de la mañana, ya conectados, conectadas. Pues bien, iniciando con la presentación, me gustaría eh, compartir con ustedes que lo que vamos a ver el día de hoy es producto de una investigación que se realizó en conjunto con varias universidades, que se denominó Educar en Contingencia, ¿no? Eh, seguramente cuando vieron el título de la plática, ¿no? Habrán visto eh, esto de contingencia, ¿no? Y seguramente se, remit se remitieron a la idea del COVID-19. Pues si fue así, no están eh, equivocados, sino realmente justo a eso se refiere, ¿no? Que fue tratar justo en este inicio de las jornadas, tratar de encuadrar qué fue lo que sucedió en educación superior eh, dentro del periodo de contingencia. Y lo interesante de este estudio en particular es que se analiza desde tres aristas: lo pedagógico, psicológico y tecnológico. Eh, pues bueno, participaron en total seis universidades. Estuvo trabajando en este proyecto la Universidad Anáhuac, México, la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Puebla, la Universidad Panamericana, la UNAM y la Autónoma de Guerrero. Y estuvimos desarrollando este proyecto que iba desde educación básica hasta educación superior. Únicamente nos vamos a concentrar en educación eh, superior en esta presentación. Comentarles que es la primera vez que estamos presentando sí. educación superior, entonces también es eh, me siento con mucha responsabilidad al respecto porque justo vamos a develar un poco los datos. Fue un proyecto financiado por CONACIT eh, también comentarles y agradecerles por favor a todos y a todas las presentes que si se pueden presentar en el chat de donde nos acompañan pues se los agradeceremos mucho eh, bien eh, pues continuaremos rapidísimo pues ustedes saben los antecedentes no estos son algunas de las noticias que salieron durante este tiempo y pues me parece que son noticias eh, fuertes que estuvimos viviendo a lo largo de este tiempo no eh, donde pues durante ya más de un año, ¿no? Hemos estado eh, las universidades y pues toda la educación básica en México, Latinoamérica y el mundo, afectadas por justo el COVID-19 o la COVID-19. Y pues han sucedido muchas cosas, ¿no? Hemos tenido que migrar a nuevos escenarios, a nuevas formas de pensar la educación, a nuevas prácticas, ¿no? Este, por ejemplo, el mismo. Las mismas jornadas Join son yo creo que algo que posibilitó también o habilitó este tiempo de, de contingencia, ¿no? Y pues ha, hemos estado permeado por toda esta situación durante mucho tiempo ya. Y pues bueno, a partir de esto, justo lo que buscamos hacer fue tratar de generar eh, una investigación que buscara analizar las experiencias educativas de estudiantes y docentes. Lo intentamos hacer desde educación básica hasta educación superior, con la finalidad de conocer qué fue lo que sucedió en este periodo de contingencia por la COVID-19. Pero lo interesante de este trabajo, como vieron, trabajamos seis universidades, eh, pues es que se trató de hacer desde, seis desde tres dimensiones, desde lo que pasó en lo pedagógico, pasando por lo socioemocional y finalmente por lo tecnológico. De tal suerte que este proyecto lo iniciamos el, el año pasado mencionarles que los datos abarcan desde agosto hasta diciembre del 2020. Entonces, estos datos reflejan justo este periodo donde ya estábamos, vamos a decirle, un poco habituados y después del susto inicial que tuvimos al momento de dar clases durante la contingencia. Y básicamente, eh, este es un poquito para que conozcan el equipo de trabajo. Fuimos en total... Eh, 11 académicos y alguien de TI que nos estuvo apoyando de diferentes universidades. En la Náhuac eh, nos estuvo apoyando el doctor Luis Medina Velázquez, eh, director del CAICE, del Centro de de Investigación, Servicios Educativos y Posgrado. Y también estuvo trabajando el doctor Leonardo Sánchez de la Facultad de, de Humanidades de la Náhuac México. Y pues estuvimos trabajando. Lo que hicimos fue tratar de articularnos también a través de la red de Universidades de Sanáhuac. Ahí la verdad es que acogieron con muy buenos ojos los, el proyecto. Y pues con las diferentes instancias y universidades de la red, pues la verdad es que eh, logramos hacer la difusión del instrumento y obtuvimos también información, no solamente a nivel nacional. Ahorita vamos a ver un poco los datos a nivel nacional, pero también tuvimos una muestra interesante de parte de la red de Universidades de Anáhuac. Mencionarles que este reporte en particular se está entregando a la, a la red de universidades Anahuac y se va a entregar también a cada una de las universidades. Sin embargo, aquí lo que vamos a ver son los reportes generales de qué fue lo que aconteció a nivel nacional en educación superior y lo vamos a estar segmentando tanto por universidades públicas como universidades particulares. Bien, pues como les decía, nuestro enfoque fue tratar de analizar esto que sucedió en pandemia desde tres grandes eh, dimensiones. Lo pedagógico, ¿no? Cómo adaptamos las clases, qué es lo que planeamos, qué hicimos de evaluación. Lo psicoafectivo, ¿no? Ver cómo nos fue este tiempo, el impacto psicológico y de bienestar socioemocional que tuvimos o no tuvimos durante este tiempo. Y la parte tecnológica, ¿no? Para ver desde cuestiones de acceso hasta uso de la tecnología que vimos. Bien. Pues en ese sentido, el estudio lo que fue, fue un diseño, en realidad fue cuantitativo. Eh, la, el muestreo fue por conveniencia. En realidad no tuvimos, eh, no fue al azar ni mucho menos, y se hizo desde educación básica hasta educación superior. Incluido tenemos datos de posgrados. Lo interesante fue que diseñamos un total de siete instrumentos. Siete instrumentos que eran espejo. Teníamos la versión, digamos, de las preguntas para los estudiantes de educación básica primaria, para media superior. Y teníamos también para este superior y posgrado. Y también teníamos los datos para los docentes de cada uno de estos niveles. Y además, dado el éxito que tuvimos, también nos solicitaron hacer uno en particular para padres de familia, que en su mayoría se aplicó a educación básica, pero también tenemos datos de educación superior. Entonces, eso nos permitió cotejar qué es lo que decía uno de los actores frente a otro de los actores y ver si había coherencia o incoherencia. En tanto las apreciaciones que, que tenía. Eh, para iniciar los, los, eh, los cuestionarios, había un apartado que teníamos que, eh, desde la teoría dialógica del self de Hermans, este teórico de Países Bajos, eh, lo que buscábamos era tratar de recolectar algún incidente o alguna situación crítica que hayan vivido estudiantes, docentes, padres de familia durante este tiempo de contingencia. Y esto lo hicimos a través de la elicitación de incidentes críticos, como diría Carles Monereo de la Universidad de Barcelona. Entonces, con ese detonante iniciábamos toda la serie de preguntas que, que acuñábamos. Hicimos una invitación masiva, ¿no? Eh, a instituciones de educación superior, de secretarías de educación básica. Tuvimos la suerte de contar con el apoyo de la secretaría. De educación de Sonora, de Puebla, nos apoyó muchísimo, del Estado de México, de Ciudad de México. En Chiapas tuvimos aplicaciones de un, del, del subsistema de media superior de Covach. Jalisco, ahorita están haciendo la aplicación. Entonces, logramos una muestra, la verdad, bastante, bastante interesante. Eh, como les decía, tratábamos de evaluar diferentes dimensiones de este tiempo, ¿no? Entonces, teníamos desde lo pedagógico, desde cómo adaptaron la planeación los docentes, si la adaptaron o no, la modificaron cómo dieron las clases, eh, cómo evaluaron a sus estudiantes, si hubo tiempo de reflexión. En la parte psicoafectiva tratamos de ver los riesgos psicoafectivos que tenían los estudiantes, el riesgo conductual, la capacidad de resiliencia, la regulación emocional, la capacidad de afrontamiento, si era positivo o negativo. Y también teníamos en la parte tecnológica, eh, quisimos ver si conocíamos acerca de tecnología, la infraestructura que se tenía, el grado de contacto con los alumnos, el desempeño según... Eh, unos estándares de el International, eh, la International Society for Technology and Education, eh, el ISTE, que lo pueden buscar ahí en internet para ver cómo se maneja la tecnología o qué roles tenía el docente eh, durante este tiempo de contingencia. Y pues algo también particular es que eh, cuando las personas contestaban el cuestionario, inmediatamente ponían un correo electrónico y a ese correo electrónico se les devolvía un autodiagnóstico eh, con las diferentes dimensiones evaluadas y recomendaciones personalizadas. Entonces eso también fue algo eh, interesante que ayudó al logro de la muestra. Eh, ya un poquito entrados en materia y viendo tal cual la descripción de la muestra, pues queremos compartirles que en el caso de educación superior logramos una muestra casi de 50, 000, eh, de 50.000 sujetos, ¿no? de los cuales 39.000 eran de estudiantes de educación superior y docente superior, tuvimos una muestra de 8.000 docentes de, de educación superior. Eh, fue interesante porque nos apoyaron muchas instituciones. Estuvo en, en la Ciudad de México, por ejemplo, estuvo la UAM ahí al pie del cañón. Hubo varias instituciones que estuvieron apoyando. Y en el caso de educación básica logramos una muestra de más de 300.000 personas. Entonces, eh, comentarles que tenemos igual dos productos que ustedes van a poder consultar. Uno de ellos para educación básica se está publicando con el Editorial SM, que termina la publicación en julio, va a ser de acceso completamente gratuito y va a ser sobre lo que sucedió en educación básica. Y en educación superior tenemos la fortuna de que la Universidad de Anáhuac nos está apoyando y vamos a hacer justo el libro para educación superior, que esperemos Dios mediante salga al final de este año, por ahí de noviembre, diciembre tendremos ya el documento que con mucho gusto se los compartiremos. Eh, para que conozcan un poco cómo estuvo la, la demografía de la muestra, pues en realidad la muestra en su mayoría fue de adscripción eh, pública. no, el 80% de la muestra fue instituciones públicas, pero también tuvimos un cuarto, eh, por, una cuarta parte de la población eh, de la muestra, perdón, que también era de instituciones eh, particulares. Eh, en el caso de los estudiantes era un poco similar, 30% particular, 70% público. Y en cuanto a sexo, eh, pues podemos ver ahí un poco que estaba balanceado, aunque en los estudiantes contestaron un poco más eh, de sexo femenino. Bien, pues vamos a pasar a los análisis generales, ¿no? Compartirles qué fue lo que encontramos y así también dar tiempo a ver si nos da... De, de algunas preguntillas, ¿no? Para conocer qué fue lo que sucedió en este tiempo de contingencia. Y pues bueno, para iniciar, de manera general, me gustaría compartirles una pregunta que yo creo que es provocadora antes de entrar al análisis de cada una de las grandes dimensiones o aristas del estudio, que es, ¿en qué te fue mejor o peor durante este tiempo de contingencia? Resulta ser que cuando le preguntábamos a los estudiantes... Lo mejor que les fue durante este tiempo de contingencia que reconocen el 57.2% de los estudiantes, recuerden que ahorita estamos en educación superior únicamente, es eh, la parte tecnológica. Lo tecnológico reconocen que aprendieron a usar la tecnología para la educación. Y eso no es algo que pues, fuera nimio, no porque generalmente decimos es que son nativos digitales, ¿no? utilizando esta esta frase que, de Mark Prensky. Y en realidad, pues nosotros tenemos que pensar que el uso que hacían de las tecnologías, pues estaba no necesariamente acotado a la parte, a la parte eh, educativa, sino más bien de la cotidianidad de las redes sociales y demás. Entonces, esto fue un logro interesante. Pero en qué les fue peor, y esto vamos a ver que es un punto bien importante que vamos a tener que trabajar al regreso, es la parte psicoafectiva. La parte psicoafectiva, al menos de manera general, cómo se sentían, la estabilidad emocional durante este tiempo fue la más mermada. Ahora, cuando nos vamos a la parte de docentes, esto es muy interesante porque es, es diferente a lo que encontramos en educación básica. Tanto lo que se sintieron mejor como lo que se sintieron peor los docentes fue en el manejo de la tecnología. Esto es muy interesante. Eh, en el caso de educación básica, en lo que se sintieron peor los docentes fue en realidad la parte psicoafectiva pero al menos en educación superior la parte tecnológica fue donde se sintieron con mayores dificultades y pues si nosotros lo vemos por instituciones públicas y particulares pues vemos que básicamente no hay diferencias en cuanto a la distribución de en qué nos sentimos mejor o peor durante este tiempo de contingencia eh, y esto también hace eco con los docentes no que pasa exactamente lo mismo bueno pues vamos a ver un vistazo de Águila, que fue lo que sucedió en cada una de las tres grandes dimensiones, y luego profundizaremos en cada dimensión. Lo que vemos sin duda es que el área con mayor afectación nuevamente, tanto en estudiantes como docentes, fue la parte psicoafectiva. La parte psicoafectiva tenemos eh, casi el 20%, tenemos un 14.7% de los estudiantes que necesitan atención prioritaria en ese sentido mientras que los docentes es, es menor, pero es el área que tuvo mayor afectación. Y la mejor desarrollada, al menos desde el autorreporte de los docentes, fue de lo pedagógico. Y pues bueno, este es un punto que se viene bien importante y bien interesante durante este tiempo de, de contingencia, que es la posibilidad de abandono escolar. Eh, sin duda, ya salió la secretaria de Educación hablando de educación básica, diciendo que vamos a tener una pérdida importante de estudiantes. Sin embargo... En el caso de educación superior, en este estudio, encontramos que alrededor del 12.2% de la matrícula a nivel nacional prácticamente afirmaron, más bien afirmaron que no van a continuar sus estudios el siguiente ciclo escolar o el siguiente semestre, ¿no? Eh, esto nosotros lo vemos un poco si lo segmentamos por, por tipo de adscripción pública y particular. Encontramos que hay un 5% de diferencia aproximadamente. Sin embargo, sí es un tema bien importante este del abandono escolar. En educación básica esto se elevaba al 20%. Pero si nosotros agregamos a las, a las personas que están en, es una certeza, es muy probable y es indeciso, prácticamente tenemos a la mitad de los estudiantes que están dudando continuar la educación superior los siguientes semestres. Esto es un dato que me parece que es muy alarmante y va a ser una tarea pendiente que vamos a tener que trabajar todas y todos juntos para los siguientes momentos que tengamos durante la pandemia. Y pues bueno, si lo vemos también, digo, un insight que, que yo pensé fue, bueno, esto se debe quizá por el semestre, ¿no? Los alumnos de primeros semestres y últimos semestres son los que están eh, desertando. O quedándose en el caso de los últimos semestres, pues resulta que no es constante. Entonces aquí vemos que el porcentaje de alumnos eh, que indican que es una certeza que van a dejar los estudios, pues se mantiene constante a lo largo de eh, el trayecto formativo de los estudiantes. Este también es un insight interesante que encontramos. Y pues ahora sí metiéndonos a cada una de las diferentes dimensiones, vamos a empezar por la dimensión pedagógica. Ahí lo que vamos a intentar hacer es ver qué fue lo, la fortaleza y el área de oportunidad de cada uno de los actores que encontramos. Y al final vamos a tener algunas frases o incidentes críticos que representan justo algo de lo que mencionaron. Recordar que la muestra cercana a 50.000 personas, pues evidentemente no podemos ver todos los comentarios, que eran muy valiosos muchos de ellos, pero pues bueno, esto nos dará un primer insight para ver qué fue lo que sucedió. Entonces, en tanto a la parte pedagógica nacional, como ya vimos, es una de las áreas que mejor se desempeñó durante este tiempo. De hecho, los docentes reportan que fue el área que mejor les fue, pero ya en autorreporte. Y ahí en particular, lo que habría que indagar es, dentro de la área pedagógica, cuáles fueron las grandes fortalezas y áreas de oportunidad. Pues bueno, resulta que analizando los datos, encontramos que todos los profesores... Eh, lo que hicimos me incluyo ahora sí que tuve el gusto y el suer la suerte y cómo se llama y el y el eh, y la no tan suerte de estar justo en estas dos aristas tanto de docente como estudiante no porque actualmente como decía Paola eh, en la lectura de mi CV no estoy estudiando la maestría en estadística en la Facultad de Actuaría de la México eh, pues encontramos algo bien interesante no eh, todos los docentes sí lo que hicimos durante este tiempo fue tratar de hacer adaptaciones a todas nuestras actividades, lo cual yo creo que se vio reflejado y tiene eco tanto en lo que reportan los docentes como los estudiantes. Fíjense, esto es reportado desde los estudiantes. Los profesores sí realizaron procesos de adaptación a sus clases, ¿no? Migramos, hicimos modificaciones, integramos temáticas relativas a la COVID. También modificamos tal cual la manera en que dimos la clase, no solamente la planeación, ¿no? de ver qué era lo imprescindible y deseable que teníamos que dar de clases, sino también aterrizarlo al salón de clases. Pero hay dos áreas que quedaron pendientes y esto va a ser bien importante cuando lleguemos al final y veamos que esto se relaciona directamente con el logro o la percepción sobre el aprendizaje de los estudiantes. Y aquí las dos grandes áreas pendientes que quedaron fueron los procesos de evaluación del aprendizaje y los procesos de reflexión de los docentes. Parece ser que la evaluación del aprendizaje fue el gran pendiente en lo pedagógico, y evaluación no me refiero necesariamente a esta parte de calificar, calificar de manera justa y demás, sino al proceso de retroalimentación, contacto y seguimiento que teníamos con los estudiantes, y por otra parte los procesos de reflexión sobre lo que estaba sucediendo. Pareció más bien que teníamos una actitud reactiva a lo que estaba sucediendo y a todos los estímulos que nos estaban cayendo a este tiempo. Pero sin duda, estos dos, desde la vista de los estudiantes, parece ser que eran las áreas de oportunidad. Y cuando lo vemos en particular con los docentes, autorreportado por los docentes, un poquito mejor evaluados, nos evaluamos mejor a nosotros mismos, ¿no? Pero salen las mismas áreas. La parte de evaluación del aprendizaje y de reflexión fueron las grandes áreas de oportunidad durante este tiempo. Algunas frases derivadas de esto, ah, diferencias entre régimen, pues en realidad no se vieron grandes diferencias entre régimen de particular y público, es decir, la vivencia a nivel macro, ¿eh? porque a nivel micro sí hay diferencias, a nivel macro de las dimensiones de planeación, evaluación, no hubo grandes diferencias, es decir, la parte, por ejemplo, de evaluación fue la que sufrió mayores dificultades. Ya dentro de cada una de las dimensiones y subdimensiones, pues hay, digamos, como ítems o reactivos, eh, que ahí sí encontramos diferencias, pero a manera macro, pues en realidad no encontramos diferencias por adscripción de los estudiantes. Eh, ni en el caso de los docentes, pues tampoco encontramos grandes diferencias. Sobre la percepción del aprendizaje, si lo vemos en una escala 0 a 10, resulta ser que la mayoría, tanto, bueno, los docentes tenemos una visión un poquito mejor acerca del logro de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y en el caso de los estudiantes también se autorreportaron en eh, una escala de 0 a 10 con un 8 de aprendizaje aproximadamente. ¿no? Entonces es más o menos coherente. Cuando nosotros los segmentamos por régimen, prácticamente no hay eh, diferencias entre las instituciones públicas y particulares. Y pues bueno. Eh, esto también es de docentes y viendo algunos fragmentos qué fue lo que se dijo durante este tiempo de contingencia fíjense dice un docente me sirvió de aprendizaje a la hora de preparar las clases ya que tenía que hacerlas más dinámicas para que los estudiantes no se aburrieran viendo todo el tiempo el monitor otros decían clases online a pesar de esta modalidad las clases han estado muy bien tanto los maestros como nosotros los estudiantes hemos sabido adaptarnos esa capacidad de adaptación y de resiliencia no que empieza a emerger sin embargo, si nosotros vemos también algunos otros comentarios, fíjense, y se refiere justo a evaluación, dice, "En tiempos de COVID es muy difícil evaluar y comprobar el aprendizaje en alumnos ya próximos a egresar, un docente. Creo que mi aprendizaje no ha sido el mismo", dicen los estudiantes, ¿no? Entonces, han habido tanto fortalezas como grandes áreas de oportunidad, pero específicamente donde se ve más las áreas de oportunidad son en las cuestiones de evaluación del aprendizaje y de procesos de reflexión docente. Bueno, pues vamos a pasar a esta parte que es la dimensión psicoafectiva, esta parte que es la dimensión psicoafectiva, como les decía, no se alarmen con, bueno, sí es para alarmarse con los datos, pero más bien hay que reaccionar frente a los datos que vamos a encontrar, porque me parece que este va a ser el gran pendiente durante la pandemia. Y lo que vemos aquí, como les decía de manera general, 14% de los estudiantes reportaron una situación de atención prioritaria que tenemos que atender directamente en las instituciones pero ya de manera cercana, no solamente con tutorías, sino también con otras cuestiones ya psicopedagógicas o inclusive psicológicas. Y es que durante este tiempo, eh, si algo se vio mermado, fue justo la estabilidad emocional y la funcionalidad emocional de, este, de tanto de docentes como de estudiantes. Aquí es donde digo que no se vayan a asustar, pero sí es importante preocuparnos y tratar de ver qué es lo que vamos a hacer al respecto. Cuando nosotros vemos a nivel nacional qué fue lo que sucedió, a nivel nacional lo que estamos encontrando en eh, los estudiantes de educación superior es que se expusieron a muchas cuestiones de riesgo conductual. Y riesgo conductual en este sentido es, pensémoslo como desde conflicto o dificultad, por ejemplo, para conciliar el sueño, ¿no? los ritmos circadianos se modificaron completamente. Eh, hasta inclusive el consumo de sustancias nocivas o también presencia de algunas conductas de violencia. Tenemos que considerar que los estudiantes pues ahí tenían una situación de que estaban en sus casas conviviendo con sus padres, con sus, con sus, este, eh, con sus hermanos, ¿no? Y también otra cuestión que es de notar es esta parte de la capacidad de afrontamiento. Recordemos que afrontamiento hay de dos tipos, positivo o negativo. Uno que nos hace crecer y uno que... Pues no nos hace crecer, sino al contrario. Y en ese sentido, la manera en que los estudiantes afrontaron con estas dificultades eh, socioafectivas, pues no siempre fue de la mejor manera. Al menos en la mitad de los estudiantes. De tal suerte que este va a ser un punto bien importante que vamos a tener que cuidar ahora que regresemos a este, ahora que regresemos o que estemos en proceso de regreso eventual a nuestras aulas presenciales. Y pues en los, en los docentes esto también se ve eh, idéntico, ¿no? Eh, aquí, sin duda, lo que se vio más mermado fue el riesgo conductual, ¿no? El riesgo conductual en realidad aquí fue el más afectado. Eh, sobre todo pensemos que la situación del docente, eh, los estudiantes, bueno, eh, depende del, del contexto socioeconómico y demás, pero los docentes, pues muchas veces... Eh, son, eh, somos personas que, que trabajamos, que tenemos familia, que atender, que cuidar y demás. Y sin duda eso llevó a conflictos y riesgos conductuales, ¿no? Que llevaron a situaciones inclusive de violencia intrafamiliar, cuestiones de este, abuso inclusive de sustancias, aumentar, por ejemplo, el consumo de cigarro, dejar de hacer ejercicio, ¿no? Entonces, sí es un tema que... Yo creo que para todas y todos nosotros tenemos que tener bien abiertos los ojos para el regreso eventual a las clases. Y algo aquí importante es que, a diferencia de los estudiantes y quizá por la edad también madurativa, la capacidad de resiliencia sale un poco más afectada en comparación a la capacidad de afrontamiento. Resiliencia se refiere a esta capacidad de regresar a un estado, digamos, como de homeostasis o de equilibrio. Y en este sentido, pues hubo algunas situaciones límite o border que, que, nos, este, que nos afectaron como personas y como profesionales. Entonces, es un elemento que me parece que vamos a tener que cuidar los siguientes eh, meses. Y pues al verlo por diferencia, por régimen, pues hay unas diferencias. Eh, si lo vemos en cuestión de magnitud del efecto de cantidad de diferencias, no, no veríamos tanto, ¿no? pero sí hubo diferencias eh, significativas donde obviamente el contexto también, eh, digamos, eh, socioeconómico, eh, digamos, como blinda un poco más a las instituciones particulares en esta cuestión socioafectiva, pero no las deje exentas. Si ustedes ven ahí cómo se distribuye la muestra, pues en realidad no hay tantas diferencias. Y en el caso en particular de los docentes, pues también hubo diferencias a favor de la particular. Ahí sí los docentes... Eh, de, de instituciones particulares se ven eh, favorecidos en esta cuestión eh, socioafectiva. Bien, compartirles que esta presentación se las vamos a hacer llevar también a través de este, Ana Paola y de diferentes medios. También si quieren ahí se los compartimos a través de, de mi Twitter, arroba Con mucho gusto les paso los datos para que puedan ustedes explorarlos más a detalle e insistirles que este estudio ya se está publicando en diferentes... Eh, journals, ¿no? inclusive tal vez eh, en periódicos nos ha tocado estar ahí presentes, pero eh, la parte en particular de educación superior más densa la vamos a estar publicando eh, junto con la Universidad Anáhuac que nos va a apoyar en este menester. Y pues bueno, ¿cómo nos fue en cuanto a la estabilidad emocional durante este tiempo? También evaluado en una escala 0 a 10. Pues no también, ¿eh? Y lo vemos en particular a los estudiantes. Aunque sí se carga la distribución a la derecha, en realidad, pues parecería que es medio uniforme. ¿no? Es decir, tenemos gente que les fue bien, ¿no? que están en el 8-9, pero si se dan cuenta, se mantiene hasta cierto punto estable a lo largo de toda la escala. En el caso de los docentes, está más cargada hacia la derecha, ¿no? Eh, pero sí hubo también afectación ahí importante. Fíjense en el pico que está en medio de la distribución 5, gente que no le fue tan bien durante este tiempo. Y aquí una amiga eh, también académica de la NAWAC, la maestra Gercel García Márquez, diría hay que reflexionar que el, el, el duelo también va a regresar a la escuela. Y en este caso a las universidades. Entonces vamos a tener que, que tomar esto en cuenta los posibles duelos y dificultades que vamos a tener a la vuelta en nuestras instituciones. Eh, bueno. Y pues aquí también tenemos eh, un poco la distribución en cuanto a percepción de la estabilidad emocional diferenciado por régimen. En realidad no hay tantas diferencias como ustedes lo, lo están viendo en cuanto a autopercepción en escala 0 a 10, eh, pero como vimos sí hay cierta, eh, digamos, eh, blindaje a las instituciones particulares por este contexto a veces favorecido sociocultural. Eh, en los docentes también lo vemos más o menos similar. Y pues bueno, algunos fragmentos, ¿no? Para dar un poco voz a las personas. Dice: Me infecté por COVID y realmente está siendo muy estresante por la carga de trabajo, por tantos correos electrónicos, tanto estrés, ¿no? Lo dice un docente. Otro docente dice: Los chicos se siguen acercando a contarme problemas personales fuera del aula virtual, docente. ¿no? Luego dicen: convivir más tiempo con mi familia porque estamos juntos más tiempo que antes y estamos intentando llevar una convivencia amistosa. Estudiante, ¿no? Eso es, eso es una de las grandes ganancias. Yo creo que la convivencia con la familia, ¿no? Eh, ahorita estamos haciendo un, un documental en particular este, en, en la costa, en, en Oaxaca, ¿no? Y lo que estamos encontrando eh, al hacer las entrevistas a las personas es que justo lo que ven es que permitió un mayor acercamiento de las familias con sus hijos, ¿no? Lo cual también en educación superior hace eco. Y aquí también dicen, no había sentido tanta ansiedad con las clases eh, en línea. Además, se juntó con el hecho de que no he estado saliendo y no he podido dormir muy bien. Lo que les comentaba de la modificación y los riesgos conductuales que se empiezan a presentar. Entonces, sin duda, esta parte socioemocional yo diría que va a ser el gran pendiente durante este tiempo. Eh, y bueno, pasemos finalmente a la dimensión tecnológica y después tratemos de hacer un cierre para ver cómo se relacionan todas las diferentes dimensiones. Dimensión tecnológica, ¿cómo nos fue? Pues en su mayoría, pensando que justo nos estábamos en un proceso de adaptación durante este tiempo de contingencia, en realidad lo que vemos es que la mayoría nos autorreportamos, tanto estudiantes como docentes, como en un proceso en desarrollo, ¿no? Estamos ahí aprendiendo de esto de la tecnología y al menos cuando al final vemos si nos fue bien o nos fue mal, pues la mayoría reportamos que nos fue bien. Eh, si lo vemos un poco ya intra a la variable tecnológica, que fue lo que sucedió, resulta ser que las áreas de mayor dificultad fueron las vías de comunicación y los recursos utilizados. Las vías de comunicación, sin duda, fueron uno de los elementos más importantes y más mermados durante este tiempo en cuanto al uso de la tecnología. ¿A qué se refiere esto? Se refiere simplemente al hecho de poder tener comunicación continua con los estudiantes y poder hacer uso de herramientas tecnológicas para ello. Piense que un dato bien interesante es que eh, en la muestra de educación básica nueve de cada diez eh, eh, estudiantes y docentes mencionaron que a nivel nacional el medio de comunicación que utilizaron fue el WhatsApp, ¿no? Y esto se ve reportado también en algunos otros estudios. En el caso de educación superior, en un estudio que estamos desarrollando y próximo a, a ya este, publicar, lo que nos muestra es algo bien interesante. Eh, cuando hacemos eh, un, un análisis tratando de correspondencias, tratando de ver cómo se agrupan los perfiles de uso de las tecnologías, lo que encontramos básicamente son dos polos: los profesores que tuvieron carencia de o dificultades en el contacto y comunicación con los estudiantes y en el otro polo, lo que se encuentra son los profesores que utilizaron, literalmente, learning management systems, es decir, brightspace, moodle, no todos estos tipos de elementos. parece ser que los lms fueron, digamos, una de las herramientas que permitieron un mayor contacto con los estudiantes, de tal suerte que este, aquellos quienes lo utilizaron de manera cotidiana fueron los que se vieron más blindados en esta cuestión de vías de comunicación y en cuanto a los recursos utilizados se refiere también tanto a la pertinencia como a la variedad de los recursos utilizados ¿no? eh, a veces no me dejarán mentir pero el sobreabuso de zoom no de la frontalidad muchas veces eh, decimos en, en tecnología educativa que la, la tecnología funciona como si fuera una lupa no magnificamos lo bueno que hacemos o lo malo que hacemos como docentes y en ese sentido, los procesos instruccionales más frontales, pues se cristalizaron durante este tiempo de contingencia. ¿Cuántas clases no tocaron literalmente de profesores, hable y hable y hable y hable, ¿no? Y cátedras interminables, ¿no? Pues esto se, se, se cristalizó. Y en lugar de favorecer en algunos casos la diversidad de metodologías didácticas mucho más activas, lo que hizo fue digamos, como cristalizar un tipo de, 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 de didáctica mucho más frontal, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue uno de los elementos ahí como área de oportunidad. Y si lo vemos en los docentes, en los docentes, pues eso también hace eco, ¿no? Nuevamente sale la parte de vías de comunicación y recursos utilizados como el gran pendiente durante este tiempo, en el caso de la tecnología. Ahora... Si comparamos de manera general lo pedagógico con lo psicoafectivo, con lo tecnológico, sin duda podemos hacer hasta aquí un breve, una breve síntesis que nos permitiría ver que en realidad el área más vulnerada fue la parte de psicoafectiva, me parece hasta el momento, ustedes me, me dirán lo contrario. Ahora, cuando vemos diferencias por régimen, pues en realidad sí encontramos diferencias ligeras, ¿no? Eh, a favor, nuevamente, de las particulares y eso lo vemos tanto reportado por los estudiantes como los docentes, pero insisto, son di eh, diferencias ligeras. En cuanto al manejo de la tecnología, ahí pues la mayoría se autoevalúa, tanto este es el caso de docentes y estudiantes, de manera nacional pues se evalúa bien al, en, alrededor de una media de de 9, de 9.85 y cuando lo segmentamos por muestra, ¿no? pública particular, no encontramos tanta diferencia. Eh, ni en docentes ni en estudiantes. Y pues bueno, algunos fragmentos también de la parte tecnológica que quisiera compartirles, vienen acá, dice, sin duda impartir clases virtuales nos llevó a conocer y explorar plataformas digitales que no conocíamos, así como impartir clases en una modalidad diferente. No por algo, la parte tecnológica sale como lo que mejor nos fue durante este tiempo. Al descargar el software para los exámenes, mi compu se descompuso. No es significativo porque la necesito para estudiar. Hubo casos donde teníamos estudiantes, ¿no? Eh, pues que inclusive de educación superior tenían que compartir, por ejemplo, los medios para poder acceder, ¿no? A, 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 a las clases. Y ahí, pues, fue muy muy fuerte, ¿no? Porque teníamos, por ejemplo, familias eh, donde, por ejemplo, tenían una o dos computadoras para tres, cuatro hijos, ¿no? Entonces eso dificultó, obviamente, todo el trabajo. Eh, a distancia. Y eh, luego, un docente que yo creo que varios de nosotros pudimos, podemos relatarnos o podemos eh, relacionarnos con esta idea, es pobre interacción del grupo a través del Zoom. Y a veces con los cuadritos, ¿quién no le pasó eso de los cuadritos negritos que decía, Dios mío, ¿qué está pasando detrás de esta pantalla? ¿No? Y eso pasa sobre todo cuando no hay estos procesos más activos, ¿no? Y que solamente nos la pasamos literalmente de manera directiva. Y uno último, dice: En distintas ocasiones he perdido tiempo de las clases batallando por el Internet. A decir verdad, lo único positivo que he encontrado es el usar medios más, los medios más eh, digitales, ¿no? Es decir, reconoce el uso de la tecnología, pero también hubo dificultades de infraestructura. Y a mí nadie me pasó. Yo daba clases, por ejemplo, a, a algunos estudiantes que se encontraban en comunidades eh, rurales, ¿no? Y era difícil lograr tener contacto con ellos, ¿no? Entonces, eh, y tenían que hacer una inversión fuerte para poder tener contacto. Entonces, eh, si, nuestra, si la composición, digamos, de, de nuestro salón tenía este tipo de, de, de estudiantes con mayor vulnerabilidad, pues obviamente esto dificultaba la interacción con los estudiantes. Y pues bueno, ya para cerrar, no tratando de ver todo esto, como veíamos de estas tres dimensiones, me parece a lo lejos que el gran pendiente está siendo la parte psicoafectiva, pero vamos a ver qué tan importante es esta de la parte psicoafectiva, ¿no? Vimos que en la parte pedagógica la gran dificultad fue eh, la evaluación y los procesos de reflexión, en la parte psicoafectiva fue en general, aunque las conductas de riesgo, la resiliencia y la capacidad de afrontamiento fueron los grandes pendientes, y en la parte tecnológica fue el contacto con los estudiantes y la variabilidad de recursos y la pertinencia de los mismos. Pero vamos a ver, digamos... Al final, ¿qué predice el aprendizaje de los estudiantes? Al menos autorreportado en esta escala de 0 a 10 desde el docente y desde el estudiante. Para eso, lo que hicimos fue un, eh, un ejercicio de clasificación supervisada, donde lo que intentamos hacer era predecir esta variable de 0 a 10, que también te fue, ¿no? Eh, ¿Qué tanto aprendiste durante este tiempo y qué tanto aprendieron tus estudiantes? Y utilizamos eh, árboles de regresión para tratar de eh, ver cuáles eran las variables que mejor explicaban o segmentaban, digamos, la muestra entre aquellos que se evalúan con un mayor puntaje o un menor puntaje. Entonces, vamos a ver un poco los resultados. Y aquí lo interesante es que cuando preguntamos a los estudiantes eh, por su aprendizaje, la variable que mejor segmenta la muestra, es decir, que separa entre los que tienen alto, medio, bajo autopercepción de su aprendizaje, desde los docentes este es desde los docentes, eh, es la variable el contacto con los estudiantes. Es decir, los profesores que lograron un mayor contacto y retroalimentación con los estudiantes eran los que mejor evaluaban a sus estudiantes en el logro de aprendizaje y los que menos contacto eran los que peor evaluaban, lo cual es lógico. ¿no? Y en segundo punto, fíjense qué es lo que sale, que es la evaluación, los procesos evaluativos. Los que mejor autorreportaron realizar procesos de evaluación eran los que mejor... Eh, tenían autopercepción del aprendizaje de los estudiantes, lo cual es interesante, ¿no? Porque siempre nos hablan John Hattie, este académico australiano, siempre pone que de las variables o de las del, de los elementos más importantes que inciden en el aprendizaje de los estudiantes son los procesos de evaluación y retroalimentación. Y al menos desde la percepción de los docentes, pues esto parece que es este se mantiene. Y en el caso de los estudiantes, aquí es interesante porque cuando los segmentamos, nuevamente aparece la evaluación, es decir, que el profesor haya hecho un buen proceso de evaluación del aprendizaje como el primer punto de partida para segmentar a la muestra entre aquellos que aprendieron más o menos. Pero en segundo punto empiezan a aparecer algunos elementos psicoafectivos como riesgo psicológico, eh, riesgo, eh, psicológico y también resiliencia. Entonces aquí es interesante, ¿no? Porque empiezan a emerger estos elementos también de lo psicoafectivo. Ya no les enseñé en el pasado, pero si nosotros no cortamos el árbol y dejamos que se siga desarrollando, es la muestra es muy grande, ¿no? Lo que encontramos es que debajo todos los demás variables que se encuentran, que siguen segmentando la muestra, son variables también psicoafectivas. Entonces pues fíjense cómo este, esta vina, más allá de la tecnología, ¿no? Esta vina de contacto, evaluación y psicoafectivo son los elementos más importantes, al menos para el autorreporte del logro de aprendizajes, tanto desde el estudiante como del docente. Y bueno, ¿cómo se relaciona todo? ¿No? Eh, una primera exploración inicial de los docentes que realizamos, se ve un poquito chiquito, así que se los voy a platicar mejor. Lo que encontramos fue que la variable que articulaba todas las demás variables, literalmente, era lo psicoafectivo. Lo psicoafectivo... No vamos a hablar de una relación causal de una a otra, sino que más bien hablemos todo como de relaciones en las variables, pero al menos lo que encontramos es que lo psicoafectivo se relacionaba profundamente con la parte tanto pedagógica como tecnológica. Si nos iba bien en lo tecnológico, habilitaba a lo psicoafectivo, y esto a su vez habilitaba a lo pedagógico. Si nos iba bien en lo pedagógico, esto habilitaba a lo psicoafectivo, y así en lo tecnológico. Entonces es interesante encontrar esta, esta fuerza que tiene el componente psicoafectivo durante este tiempo de contingencia. Y bueno, este es un paper igual que está por salir, eh, que lo que tratamos de ver es la magnitud del efecto de una variable sobre otra, es decir, qué tanto una variable incide directamente en las otras. Y lo que encontramos es que cuando analizamos lo psicoafectivo, ¿cómo afecta a lo tecnológico? Lo tecnológico, ¿cómo afecta a lo pedagógico? Lo pedagógico a lo psicoafectivo, lo psicoafectivo a lo pedagógico, etc. Resulta ser que lo que más afecta de todo es lo socioemocional o psicoafectivo. Lo socioemocional tiene las mayores magnitudes del efecto sobre lo tecnológico y sobre lo pedagógico. Es decir, este componente, el logro del blindaje de este componente es crítico para el éxito. De lo pedagógico y lo tecnológico, lo cual resulta para mí de verdad muy revelador y va siendo consistente también con los elementos pasados que hemos estado viendo. Bien, pues ya para finalizar y dar tiempo a algunas preguntas y respuestas, eh, presentarles al equipo de trabajo que estaba, que estaba aquí, este, que trabajamos. Eh, fue un proyecto que todavía sigue, ¿no? Y que ahorita tenemos un segundo punto, eh, un segundo estudio que estamos trabajando, pero ahora con logro de aprendizajes ya. Con pruebas. Y pues agradecerles de verdad a, a la red de universidades Anáhuac, ¿no? Ana Paola, ¿no? A Eduardo, por la invitación. Y pues con mucho gusto pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Luis. Pues tenemos la primera pregunta. Es una mezcla de tres. Ángela Cerna, Angélica Aguirre y Estela Viña preguntan sobre esta. Alerta psicoafectiva, ¿no? ¿Cuál es el reto de la universidad frente a esta situación? ¿Cuál debería de ser el rol del docente? ¿Cómo trabajar el duelo con los estudiantes a nivel superior? ¿Y qué acciones podemos llevar a cabo para revalorar y recuperar la salud mental de nuestros estudiantes? Perfecto. Eh, pues tratando de atender a cada una de las preguntas, la primera, si me la repites y así... <laughs> ok. Eh, la primera es, ¿cuál es el, el papel de la universidad frente vale. a esta crisis? Yo creo que el primer papel, que hay un doble papel que, que debe de, de jugar la universidad. Eh, primero, lo que encontramos es que la escuela y las instituciones educativas sí son una fuente de resiliencia y de blindaje a lo socioemocional, a los estudiantes. Entonces, sin duda, ahorita, ante el regreso a clases, vamos a tener que, primero, obviamente, hacer un diagnóstico consensudo de cómo están los estudiantes al retorno al, a la universidad, de manera presencial, híbrida o como vaya a ser, y segundo, evidentemente hay diferentes tipos de, eh, de gravedad del asunto. ¿no? Entonces vamos a tener que saber canalizar ¿no? si algunas cuestiones se pueden, eh, digamos, eh, trabajar a nivel ya como de staff académico o más bien tenemos que integrar a las áreas de psicopedagogía y de atención eh, eh, que tenemos en nuestras universidades. Entonces ese trabajo va a ser bien importante. ¿Sí? Y el papel del docente, ¿qué pueden hacer los docentes de, desde su trinchera? Claro, pues el papel del docente, ahí les recomiendo, hay una, eh, que esa se liga también con la, con la pregunta del duelo, eh, hay una conferencia que les recomiendo, está en YouTube justo de Gercel García Márquez, que se llama el, el, el duelo también regresa a la escuela, ¿no? Se la recomiendo para que la, la chequen, que dé estrategias muy puntuales de qué es lo que podemos hacer como docentes para afrontar justo este retorno frente al duelo que vamos a tener. Pero sin duda yo veo tres elementos clave. El primero es estar con las antenitas bien puestas, ¿no? escuchando a nuestros estudiantes, no solamente como académicos, sino también como personas, que yo creo que es algo que nos distingue como comunidad anáhuac. ¿no? En ese sentido vamos a tener que estar bien vigilantes y atentos a todo lo que eh, sucede, tanto conductual como también a través de la palabra con nuestros estudiantes y dar yo creo que esto que hemos hecho mucho flexibilidad es importante segundo es sin duda estar en comunicación también con nuestros coordinadores no y también directores eh, porque aquí importante va a ser tratar de hacer un frente común no detectar justo estas situaciones no somos psicólogos yo mismo no soy psicólogo no pero podemos detectar estas situaciones y va a ser muy importante estar en comunicación con nuestras autoridades para tratar de mediar y reportar estas situaciones de tal suerte que las autoridades también puedan apoyarnos a nosotros. Y tercero, sin duda, yo creo que sería también autocuidarnos a nosotros, ¿no? Es decir, también es momento de nosotros ir regresando, en el caso de que tengamos que regresar, ir regresando, pero vigilando también nuestro bienestar socioemocional. Entonces, también si nosotros mismos no estamos bien como personas, menos vamos a estar como profesionales. De tal suerte que es importante estar vigilantes y atentos también a nosotras mismas y mismos, y ver si tenemos también nosotros que atender, que atendernos y que tratar de mediar de alguna suerte con algún profesional. Muchas gracias. Y ya pasándonos al, al ámbito tecnológico, Miguel Corona pregunta: ¿Cómo podemos utilizar las TICs para lograr que los estudiantes adquieran competencias cognitivas? Esto de cara al regreso inminente a clases presenciales. Y Leonardo Verduzco pregunta sobre las plataformas más utilizadas eh, versus universidades públicas y privadas. Okay. este, Pues la tecnología, sobre todo cuando estamos hablando, eh, pensemos que la tecnología tiene como dos funcionalidades grandes, ¿no? Eh, el consumir y el producir. Entonces, cuando nosotros consumimos y producimos, lo que tenemos que pensar al momento de utilizar la tecnología es, eh, sirve a veces pensarlo desde esta, si ustedes recuerdan San Benjamín Bloom, no, la taxonomía de Bloom, eh, sirve un poco pensar justo cuál es la función que le estamos dando a la tecnología, ¿no? ¿están consumiendo o están produciendo? Si nos acercamos a la producción, generalmente es, eh, bueno, en las dos hay dificultades a veces de que estén en esta parte baja. ¿no? de memoria o de comprensión, eh, pero una alternativa también que pueden ustedes utilizar además de utilizar este marco de la taxonomía de Bloom es uno que utiliza este me parece Puente Dura que es el modelo SARM eh, que es pensar para qué estamos haciendo, usando la tecnología entonces si nosotros combinamos esta taxonomía de Bloom con el modelo SARM no el modelo SARAM básicamente te dice que la tecnología lo puedes utilizar para sustituir lo que hacías antes, para mejorar o aumentar lo que hacemos antes, para modificar o para transformar. Entonces, si nosotros utilizamos esta lógica y decimos, oye, estoy utilizando, un, estoy utilizando un PowerPoint y ahora presento el PowerPoint a distancia, pues eso es sustituir la tecnología. Pues eso no ayuda, digamos, para emplear la tecnología, digamos, para realmente redefinir, por ejemplo, el proceso educativo si nosotros quisiéramos hacer un proceso de modificación o de transformación en la tecnología tendríamos que pensar en estos niveles y en estas prácticas que nos permiten decir qué podemos hacer ahora con la tecnología que antes no podíamos por ejemplo la colaboración y distancia no Miro por ejemplo es un buen software interesante que ahorita está surgiendo que sirve mucho para la colaboración no para la producción entonces yo creo que es simplemente mantenernos como monitoreando eh, qué es lo que estamos haciendo de prácticas de eh, eh, en el uso de la tecnología. Y la segunda pregunta, perdón, Pau. De las plataformas más utilizadas. Ah, las plataformas más utilizadas, sin duda, eh, el, el gran campeón, estamos hablando de LMS, ¿no? El gran campeón, mm -hmm. pues obviamente por, por también eh, el, la facilidad de uso y también por el costo, mm -hmm. es Moodle, ¿no? Moodle es la plataforma más utilizada durante este tiempo a leguas. De las segundas más utilizadas es Brightspace, ¿no? La que utilizamos también. este Y eh, Google Classroom también empieza a acercarse entre Moodle y Brightspace, también por, por la gratuidad. Pero obviamente, este al día de hoy, el desarrollo que tiene Classroom no se compara a los desarrollos que tiene Brightspace o, por ejemplo, Moodle, ¿no? Entonces, este, pues hay que ver ahí un poco cómo, cómo evoluciona este uso. Perfecto, muchas gracias. Y otra pregunta de Alison Gómez. ¿Has tenido oportunidad de comparar tu investigación con alguna similar a nivel internacional y qué tanto el resultado se ha visto afectado por el nivel de desarrollo del país? Sí, justo eh, ahí en un evento que tuvimos, este, nos invitaron a un evento que se llama el ca en estuvimos trabajando con, con Fernando Reimers y académicos de diferentes partes de del mundo tuvimos de Inglaterra de, de Latinoamérica ¿no? lo que veíamos un poco era y la coherencia entre países de cómo se llama de Latinoamérica ¿no? o en situaciones similares pero también las mismas situaciones al menos psicoafectivas tenían redundancia a lo largo del mundo ¿no? como que la vivencia de la pandemia y del uso de la tecnología Quizás sí, fui, sí fue un poco diferenciado, ¿no? Sí, sin duda, por el contexto sociocultural, socioeconómico. Pero esta parte de afectación en lo psicoafectivo redunda en todas las partes de, de, del mundo. Perfecto. Y la última pregunta es si tienes resultados diferenciados entre licenciaturas que necesitan cuestiones más prácticas y licenciaturas que son más teóricas. Sí, sí hay, todavía no terminamos de, de explorar las bases. Como les digo, esta publicación se va a emitir en, en Diciembre, pero sí tenemos noviembre, diciembre, pero sí tenemos justo esta diferenciación por área de conocimiento que, que sí da interesantes diferencias, ¿no? Y este nos preguntan también ahí si vamos a compartir bases de datos liberadas, sí las vamos a compartir liberadas también para que puedan eh, hacer sus propias este, indagaciones o, o, o publicaciones con mucho gusto. Bueno, justo esa era la siguiente pregunta. ¿Dónde pueden este, darle seguimiento a, a, la, a la investigación, a los resultados, a las publicaciones? Ok. Sí, este, les están compartiendo aquí en el chat algunas ligas, justo eh, algunas publicaciones que ya tuvimos en Educación Básica. ¿no? Nos publicaron en la página de posgrados con José Pozón, ¿no? De los resultados. Pero también hemos, eh, tenemos en ResearchGate un grupo de investigación ahí, si quieren buscar, Educar en Contingencia o mi nombre, con mucho gusto, ahí pueden encontrar. Y en Twitter también ahí estamos publicando todos los resultados que se están dando, digamos, como de manera periódica. Eh, en ResearchGate ahí ustedes pueden encontrar todas las publicaciones que van saliendo. Ya saben que el mundo de las publicaciones va a otros tiempos, ¿no? Entonces, pues ahorita estamos publicando lo que terminamos en noviembre, pero pues bueno, ahí se van a estar publicando como todos los elementos y también pueden consultar más del proyecto en educarencontingencia.net, eh, tal cual, ¿no? Ahí pueden encontrar. Este, ¿Tu audio creo que...? ¿Se escucha ya? Ya, ya se escucha. Perfecto. Pues muchas gracias, Luis, por el tiempo. Este, muchas gracias por compartir nuestra investigación. Ha sido un, un trabajo enorme y los resultados están muy, muy interesantes de cara a lo que podemos hacer posteriormente. Muchas gracias. Muchas muchísimas. gracias a todos por conectarse. Adelante Luis, perdón. No, muchísimas gracias a todos nuevamente y gracias por la invitación, Ana. Muchas gracias a todos por conectarse. Los invitamos a seguir participando en Join. A las diez y media tenemos la siguiente sesión, que es Diseño instruccional en línea como estrategia para el aprendizaje híbrido, una propuesta metodológica. Los esperamos ahí y pues cualquier cosa estamos aquí para ayudarles. Muchas gracias a todos. Gracias Luis. Gracias.